Diego Prieto, los trabajadores de INAP Hidalgo solicitamos su intervención para poner alto el hostigamiento y violencia laboral que realiza el director Osvaldo Esterpón. Mira lo que dice. ¿Qué feo, no? Al director. Pero dice, por intervención para poner alto hostigamiento y violencia laboral. Y hostigamiento porque los traes dando de lata y los pones a tus trabajos. Qué feo. Qué feo porque tiene eso. Y la fila de todo. Ah, ya va. Y Penélope. ¿Cómo te llamas? ¿Namán? ¿Quieres un trago también al lado? Mira, también te da. Están como en huelga, pues. Ajá, pero para que pongan eso. ¿Quiere decir qué? ¿Quiere decir qué? También en las escuelas a veces ponen contra los directores. Qué bonito. Felipe. Ah, Felipe. Bien, les pido de favor su atención. Para no fallarle, público en general. Sean bienvenidos. Gracias. A Tula, donde estuvo la civilización tolteca. Entonces, desde que llegaron a Tula, tenemos que imaginar que andamos caminando sobre los restos de una antigua ciudad que fundaron los toltecas. El doctor Max Montezuma, en 1970, comentó que esta antigua ciudad ocupó un área de 17 kilómetros cuadrados, donde habitaron de 80 a 85 mil personas. De etapa de aporte de toltecas, de 900 a 1200 después de Cristo. Y claro, si tomamos en cuenta los calculos y los barrios en torno a la mancha urbana, lo que vienen siendo ahora las comunidades del municipio de Tula, bueno, el área ya se va a más de 40 kilómetros cuadrados. Y en esa área de 17 kilómetros cuadrados, tenemos que pensar en casas de habitación, como tenemos el patio aquí de una casa, pero también de los talleres, alfareros, lapidarios, caleros, carpinteros. Y bien, aquí está el patio de una casa que es de forma rectangular. Tenemos que imaginar que estuvo rodeado por cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones que hacen referencia a cuatro puntos del universo, no por cuatro puntos cardinales como ahora nosotros. Pero hay un pequeño altar al centro del patio. En vocablo náhuatl se le llama tlaxico. Se traduce como ombligo de la tierra o centro del universo. El subsuelo, Mictlán, región de muertos, y arriba Coyoacán, lugar de dioses. Entonces, manejaron siete regiones. Les pregunto, ¿han visto los voladores de Papantla? Sí. Bien, el palo viene del Mictlán, del subsuelo, pues. Y va hacia el Coyoacán, lugar de dioses. Entonces, la persona que está arriba, tocando una flauta y un tambor, simboliza a Ometeotl, el dios principal. Pero está en medio de un cuadro de palos. De cada lado de ese cuadro hay un volador. Son cuatro voladores. Es un volador por cada rumbo del universo. Pero esos cuatro voladores también simbolizan dioses. Porque para llegar al suelo dan 13 vueltas. ¿Por qué 13? Para el Mictlán 9 niveles. Para el Omeyocan 13 niveles. Entonces, como estos cuatro voladores simbolizan dioses, cada uno tiene que bajar sus 13 niveles para llegar al suelo. Aquí les pido de favor que me ayuden cuando esos cuatro voladores ya están en el suelo, ¿qué forman esas cuatro cuerdas? ¿Las cuatro estaciones? ¿Las cuatro estaciones? ¿O los puntos cardinales? Bueno, cuatro rumbos en aquellos entonces. Pero cuatro cuerdas, así. Imaginemos amarradas arriba y abajo un cuadro más grande. Prisma, ¿no?
una pirámide. De dos calificaciones tenemos un calificador con letra. Tiene usted un MC. Bueno, entonces para decirles que todas las pirámides de las ciudades cristianas y los cerros simbolizan lo mismo que el palo de los valores de Papantla, porque nos dan la idea de las siete regiones. Entonces, un templo dedicado a los dioses en época prehispánica no lo van a construir a red de suelo, porque no está indicando la de los templos, sobre cerro, sobre pirámides. Y por esta misma razón, las plazas de las ciudades prehispánicas, pues de forma rectangular. Claro, las plazas rodeadas por cuatro templos. Si este concepto queda claro cuando vayamos a cualquier sitio arqueológico, pues ahora sí vamos a tener una idea de por qué esas pirámides y por qué las plazas de forma rectangular. Porque si no, de otra manera, seguiremos viendo montones de piedra pues que no nos dicen nada, ¿verdad? Vamos saliendo, por favor, ahí llamando. ¿Y aquel cuadrito qué es? Ah, el tlecuí. Bueno, ya está tapado ahí, ¿verdad? Bueno, lo han tapado. El fogón. Entonces, en el centro del patio, altar y fogón. ¿Otra pregunta? Sí. Si la casa tenía cuatro recámaras y si había una que tenía cinco, ¿no se podían hacer de cinco? Bueno, en todo caso, otra casa, otra vivienda, ¿no? Ah, tenía que ser otra cuatro. Sí, otra. Usualmente seguimos el patrón de esa cosmovisión para hacer sus construcciones. Claro que las habitaciones.